por eso es importante que la academia acompañe en esto, ¿eh? La desalación, como cualquier actividad productiva, y eso quien diga que no, o sea, está mintiendo, todo, cualquier actividad productiva tiene un impacto sobre el medio ambiente, ¿eh? Y la desalación también tiene su impacto, principalmente asociado al estrés osmótico que produce el exceso de sales que contiene la salmuera, si seguimos hablando de desalación de toma directa. Pero a diferencia de otras actividades productivas, es que es muy, muy manejable, ¿no? Y siempre las cosas se pueden hacer mejor o peor, ¿no? O sea, efectivamente, una debida planificación y gestión tecnológica y logística de un proyecto desalador puede hacer bastantes diferencias en el nivel de impacto que pueda tener sobre el ecosistema costero. Ahora, nosotros en Chile hemos evaluado desaladoras de distintas antigüedades porque también los requerimientos y las obligaciones ambientales han ido cambiando en el tiempo. O sea, la mayoría de las desaladoras, bueno, todas tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental a través de una evaluación de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, y tienen que asegurar, digamos, que los impactos son mínimos, y para eso, bueno, tienen que no solamente el vertido, sino que la captación, poner los lugares donde uno pruebe, digamos, de que son las mejores condiciones que aseguren una dilución rápida, por ejemplo, de la salmuera, y que esto no afecte significativamente los ecosistemas circundantes. Entonces, pero las evaluaciones de estas distintas desaladoras que hemos hecho nos han demostrado que incluso aquellas desaladoras que están en zonas semiprotegidas, el efecto de dilución, sigue siendo algo de órdenes de decenas de metros, ¿no? Pero como te digo, siempre las cosas se pueden hacer mejor, y por eso que es importante también esa sinergia que se ha producido, por ejemplo, acá en Europa, donde la academia, es un colaborador, del sector público, que digamos que pone las reglas del juego, pero también un colaborador del sector privado, en el sentido de que, muchas de las cosas que también, o los efectos ambientales que pueda producir la desalación, en términos de operativos para las empresas también, o sea, revistan costo extra. En este momento, el contaminar o el producir un impacto grande también reviste un impacto sobre la economía de las empresas. Entonces, ese trabajo conjunto, yo creo que es algo que tenemos que aprender de la experiencia internacional y tratar de aplicarla en Chile. La discusión mucha se orienta al tema de la descarga de salmuera, ¿eh? Pero también hay un tema con la captación de agua de mar que también suele ser una inquietud por parte de ciertos colegas y de la comunidad en general, de los pescadores. Y para eso también hay una serie de estrategias que se pueden desarrollar para mitigar los impactos de la succión, ¿eh? La succión. La mayor preocupación de la succión es que pueda, valga la redundancia, succionar una gran cantidad de organismos que son de interés, sobre todo, bueno, ecológico y económico, ¿no? La succión, bueno, tú sabes que en el mar, digamos, está el plancton, que se le llama, que es el componente flotante de biológico que está en el mar, del cual se alimentan las ballenas, etcétera. Y bueno, que es la base de las cadenas alimenticias que sustentan también, pesquería importante de pelágico, etcétera. De merluza, por ejemplo, jurel. Bueno, el plancton está compuesto de la fracción, fitoplancton, que es la fracción, fotosintética, digamos, microalga y todo eso, y está toda la fracción de zooplancton, que es la que básicamente se alimenta el fitoplancton, y dentro del zooplancton también tenemos el ictioplancton, que son, digamos, fases de huevo o larvales de peces, ¿verdad? Y esos son como de especial atención para el tema de las captaciones. Pero como me agarro también un poco de lo que te decía antes, para la misma industria desaladora, ese tipo
digamos, de temáticas son para ellos también preocupantes y más costosas desde el punto de vista operativo. Si tú, porque antes de pasar por la osmosis, por las membranas de osmosis inversa, el agua de mar tiene que ser previamente filtrada, filtros de arena o, bueno, hay distintos tipos de tecnología. Mientras más capto que sea materia orgánica en suspensión, organismo, etcétera, para ellos también reviste un costo mayor. Entonces, porque energéticamente voy a tener que deshacerme más, voy a tener que hacer cambios de filtro más seguido, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de estrategias como, por ejemplo, instalar las captaciones de agua de mar a una cierta profundidad, porque generalmente la mayor parte del plancton se concentra sobre la zona más cercana a la superficie, porque es la zona fótica, digamos, la zona donde penetra la luz lo suficiente para tener una buena carga de fitoplancton que alimenta al resto del plancton. Entonces se instala una buena profundidad que permite que haya menor cantidad de plancton. Hay estrategias por ejemplo, burbujas de aire para que no se aproximen cierto tipo de organismo, medusa, etcétera. Entonces, son todas temáticas que son abordables, se pueden mitigar y por supuesto que también el hecho que esté la academia en eso ayuda. Hay que definir primero toxicidad. Toxicidad es una respuesta fisiológica de organismo ante una perturbación ambiental, ¿ya? Al exceso, y desde el punto de vista de los químicos, al exceso, ¿ya? Si tú, por ejemplo, nosotros nos duele la cabeza, nos tomamos un paracetamol, seguramente nos va a ayudar a eso. Ahora, si nos tomamos 10, seguramente va a tener un efecto tóxico. El mar es salado. ¿Ah? Y de hecho, el ambiente natural sobre el cual viven los organismos del mar, ¿ah? Tienen un montón de mecanismos que les permiten vivir y aislar, digamos, el exceso de sales dentro del organismo que tiene y poder sobrevivir, ¿no? Ahora, el exceso de sales produce estrés, puede ser tóxico, digamos, por supuesto, porque es un exceso de sales y digamos, hay organismos marinos que pueden soportar mejor y peor ese tipo de circunstancias. O sea, obviamente que lo acepten mejor o peor, digamos, tiene que estar un poco abstraído del proceso de diseño, porque lo que queremos hacer es que afectar lo menos posible las condiciones naturales del ecosistema, ¿no? Entonces, la idea es asegurarnos de que esa salmuera se diluya lo más rápido posible dentro del agua de mar. Ahora, efectos tóxicos, por lo menos nosotros en Chile, incluso, por ejemplo, en agua Antofagasta, uno de los ejemplos que te daba antes, a 10 metros de la descarga, haciendo trasplantes de macroalga y midiendo en otro tipo de organismos marinos también, identificamos que habían señales de estrés, o sea, a nivel metabólico, había un poco de estrés en la fotosíntesis y en eso. A nivel metabólico también, del punto de vista del metabolismo antioxidante, pero que al cabo de, o sea, a 3 días se veía un cierto grado de estrés, pero ya a los 7 días bajó. Es decir, es como que estemos en un lugar relativamente frío, nos da frío, pasamos frío un rato, nos ponemos un polerón o algo, y ya luego. Y los organismos también tienen defensa y mecanismos que van activando con el tiempo y que les permiten vivir en ese tipo de circunstancias. Entonces, lo de la toxicidad de la salmuera como por sí, o sea, no es que la salmuera sí puede ser tóxica si es que uno va y la inyecta directamente sobre un organismo, por supuesto. Pero definir a la salmuera directamente como algo tóxico no es, digamos, científicamente correcto.